que pues con el Instituto de Astrobiología de la NASA y también con el Instituto Virtual de Investigación y Exploración del Sistema Solar, logramos un vínculo para que los pelados pudieran mandar esos objetos de educación, esos modelos en tercera dimensión, para que fueran utilizados por otros estudiantes y por otros maestros, empoderando tecnológicamente al área pedagógica, donando este material educativo y pues haciéndolo accesible a la población. Mi nombre es Enrique Medina, de la Subsecretaría de Asuntos Locales de la Secretaría de Gobierno de Bogotá. La Alcaldía Mayor de Bogotá y la Subsecretaría de Asuntos Locales ha implementado para beneficio de la juventud y el desarrollo de las comunidades en Bogotá el programa FES Latin Sol. Es el Festival Latinoamericano de Soluciones Sociales, un evento que busca promover la innovación social disruptiva como elemento fundamental para el desarrollo de nuestras localidades a partir de la apropiación tecnológica y la intervención intensiva de los jóvenes como protagonistas de la solución de sus problemáticas. El FES Latin Sol, Festival Latinoamericano de Soluciones Sociales, es un evento único en América Latina y es el primer proyecto de innovación social disruptiva que trae beneficios a las comunidades, con el objetivo de que proyectos de diferente índole en salud, en emprendimiento, en agricultura urbana, en movilidad y en muchas otras áreas puedan aterrizar a las localidades mediante soluciones que los mismos territorios pueden generar en favor de sus mismas comunidades. Hemos tenido la oportunidad de contar con conferencistas de talla mundial. Nos acompañaron expertos en desarrollo de patentes, nos acompañó gente de NASA, científicos que han desarrollado aplicaciones que se usan en las naves espaciales para aplicarlas en el desarrollo de comunidades, para bajar la tecnología que se desarrolla en el primer mundo a países en vías de desarrollo. Bueno, nosotros estamos trabajando con mi compañero Diego Quintero. Él es desarrollador, yo soy estudiante de ingeniería ambiental de décimo semestre. Estamos trabajando en dos proyectos, uno que es el de gestión de escombros, sobre todo la afectación que tienen estos residuos en los cuerpos estratégicos ecológicos de la localidad. Por ende, lo que se plantea es generar un mercado justo, un mercado que fomente los mercados locales y regionales en la gestión y el mercadeo de estos escombros, de una manera adecuada en su disposición final, y que obviamente no caiga a los cuerpos de agua. También complementado con una parte en la aplicación web que es sobre educación ambiental respecto a toda esta parte estratégica de los cuerpos de agua. De las cosas que más le apunta a la aplicación es que, acompañado de la educación ambiental, si seamos todos los ciudadanos veedores y entes de control y seguimiento, cuando veamos que alguien está restringiendo la norma, alguien que está tirando los escombros a los humedales, alguien que está tirando los escombros a las cuencas de los ríos, uno de lo que le apunta a la aplicación es que el funcionario público pueda de alguna manera tomar registro de estos actos que van en contra de nuestra seguridad ambiental y puedan ser utilizados como registro de los entes territoriales como las alcaldías locales, la alcaldía local. Entonces, apoyar a las instituciones públicas para que fortalezcamos la gestión de estos residuos. Estamos trabajando material de 3D para enviar a la NASA sobre los universos, planetas, exoplanetas, todo lo que tiene que ver con fuera del entorno de lo común. Estos espacios nos sirven para dar esto cierta reflexión ante los estudiantes que no tengan recursos para, digamos, tener un buen aprendizaje. Que
pues con el Instituto de Astrobiología de la NASA y también con el Instituto Virtual de Investigación y Exploración del Sistema Solar, logramos un vínculo para que los pelados pudieran mandar esos objetos de educación, esos modelos en tercera dimensión, para que fueran utilizados por otros estudiantes y por otros maestros, empoderando tecnológicamente al área pedagógica, donando este material educativo y pues haciéndolo accesible a la población. Estamos trabajando en un modelado para la NASA que consiste en exoplanetas, el sistema solar, estrellas, sol y todo lo relacionado con el espacio. Yo creo que el distrito nos apoyaría ya que son actividades que ayudarían a la gente de pocos recursos, gente que no puede ingresar a tecnología, entonces para que ellos tengan varios accesos. Proyecto del robot publicitario parte desde hace 6 años. Egreso como ingeniero aeronáutico, con otro compañero formamos una empresa y estuvimos trabajando mucho tiempo con drones, pero lamentablemente no hubo mucho apoyo por parte del gobierno para la utilización de estos, así que decidimos enfocar todo ese conocimiento en algo mucho más comercial. La idea del robot publicitario se crea en 2010, gana el premio Lápiz de Acero, el premio de diseño más importante de Colombia en la categoría de POP, categoría publicitaria, y en ese momento pues empezamos a comercializarlo hasta el día de hoy, pues como el año pasado que se hace la primera exportación de un robot en Colombia, un robot mucho más avanzado del cual se hace a Costa Rica. El tema social es algo importante, las universidades deben involucrarse con la sociedad. Basta de investigación a veces un poco romántica, la digo yo, y un poco perdida, sino enfoquemos realmente toda la investigación a solucionar los problemas nacionales y de nuestra región. Hay 1000 problemas sin solucionar en Colombia y en diferentes regiones. Entonces creo que allá podemos llegar a enseñar, a investigar o a incentivar a investigar para poder simplemente solucionar con las nuevas tecnologías el problema de un niño que le haga falta un brazo y que se le pueda hacer una prótesis, o de una máquina que se necesite para extraer algún mineral. O sea, realmente el niño puede llegar desde su mismo contexto a empezar a diseñar y a desarrollar productos con todas las tecnologías. Fundación trabajando con por el otro y el Instituto de Astrobiología de Colombia, generamos un vínculo con el colegio José Martínez Ruiz. En este colegio hicimos algo bien interesante, es que a los niños de noveno, décimo y once les empezamos a enseñar ingeniería. Los pelados ya están empezando a manejar programación, empezamos las fases de construcción más o menos después de la mitad de año, pero los chicos ya manejan lógica de programación y están generando 2 proyectos muy interesantes. La primera es la aeroponía y el segundo es el condensador de agua atmosférico, que precisamente son 2 soluciones sociales que buscan mitigar la pobreza tan fuerte que se está generando en nuestro país y pues mitigar también el cambio climático, haciendo a las poblaciones autosostenibles, empoderándolas tecnológicamente. Nosotros a nivel educativo hemos tenido un error grave en los últimos años, y es dedicarnos educativamente a ofrecer información y confundir la información con conocimiento. Lo máximo que puede hacer un docente en un sistema educativo es ofrecer información, pero el conocimiento es algo autónomo, científicamente demostrado. Nadie ofrece conocimiento, entonces la computación de esa información es la que permite que yo produzca el conocimiento para solucionar problemas. Y como los muchachos, nosotros, los colegios, la sociedad y la familia, nos enseñan a no tener problemas, a evitar los problemas y a asustarse con las posibilidades de enfrentarlos y solucionarlos, por supuesto, arroja los resultados que hemos tenido últimamente. ¿Cuál es la situación? Cambiar el paradigma, enseñarles que lo importante es identificar problemas y atreverse a brindar soluciones. Nada garantiza que lo solucionen, pero el solo hecho de intentarlo ya los pone en un plus enorme, distinto y que rompe paradigmas también. En este proyecto estoy trabajando en diseños para la educación y diseños que se van a enviar a la NASA para
al desarrollo e innovación de la educación. Yo me vinculé a este proyecto gracias al colegio. Es una experiencia muy chévere y muy interesante, y además que son espacios que no se dan y que es muy poco lo probable que uno entre. Y si entra, es bueno aprovecharlo. Hola, yo soy Diego Alejandro Albarracín, soy del Instituto de Astrobiología de Colombia, asociado internacionalmente al Instituto de Astrobiología de la NASA. El tema de la aeroponía es una tecnología muy interesante, porque precisamente es el cultivo sin el uso de sustrato. Lo que se utiliza en la aeroponía es una niebla nutritiva que le llega a las raíces que están suspendidas en un medio totalmente oscuro, donde no le da la luz. Esa tecnología ahorra muchísima agua y es súper efectiva en el momento de cultivar, digamos, plantas como las hortalizas. Y aparte de eso, ambientalmente es amigable porque se requieren muchísimos menos agroquímicos para el cultivo de esta clase de variedades. Porque queremos llevar estas tecnologías no solo para sacar, hombre, patentes y hacernos ricos, sino también para impactar a nuestras poblaciones. Porque ¿de qué sirve tanta tecnología si no puedo afectar la vida de mi vecino o si no puedo afectar la vida de la gente con la que nosotros vivimos? Entonces, eso es lo que queremos hacer, como la ciencia enfocada para la humanidad. ¿Por qué esta bicicleta es diferente? Simplemente no es solamente la madera. Comparada con una de acero, tiene la misma rigidez que cualquier otra bicicleta puede tener. El peso es más bajo, es igual al de una bicicleta de aluminio. Esta bicicleta consta de un sistema de cañas en oversight con un frente en oversight para el sistema de dirección. Contamos con cañas para sostener el tenedor y el manubrio. Contamos con unas adaptaciones en aluminio que son las que nos permiten acoplar el eje de la rueda con el tenedor. Si no tuviéramos este acople, sencillamente la madera se acabaría de inmediato. Se cuenta con un freno, el mismo que tienen las bicicletas Fixer, y solamente es uno por simplicidad. Entre más sencillas sean las cosas, tienen una mejor funcionalidad y durabilidad. Aquí hay unas láminas soldadas, las cuales nos adaptan el sillín a la madera. Sería muy complicado o nos haría perder rigidez hacer un hueco que nos atravesara e insertar el sillín como es las bicicletas normalmente. Tanto adelante como atrás tenemos el sistema que adapta el eje a la madera. Y principalmente porque esta bicicleta puede durar, porque está sellada, permeabilizada con un sistema, con una pintura, la cual se le aplica a los barcos y es de tecnología alemana para los exteriores. Esta pintura no nos va a dejar que nuestra bicicleta le entre la humedad y por ende se daña. Y como es una bicicleta de madera, es ecológica en su elaboración por los procesos de obtención de la materia prima y finalmente porque en su desuso esta bicicleta, si se arruma, si se pierde, se va a biodegradar. Cosa diferente que tienen las bicicletas de acero. Bueno, como parte de la serie de actividades de este festival, se ha determinado una jornada de hackatón. Va a ser toda una jornada nocturna en la cual los y las jóvenes, a través de un listado de problemáticas y necesidades de la localidad, de lo que ha expuesto la comunidad y la ciudadanía, se va a buscar la creación de, por ejemplo, aplicativos que ayuden a solucionar problemas de la cotidianidad. Por ejemplo, el tema de dónde están los huecos en la localidad o dónde cómo se identifica el tema de las tapas. Y pues obviamente también estamos hablando de crear accesos de las TICs a los jóvenes del sur de la ciudad. Por eso en este parque hay una red pública gratuita, pero además en los barrios más populares, como en el barrio Venecia, en el barrio San Carlos, en el cual se ha creado una banda Wi-Fi pública desde el servidor de Bogotá, lo que permite que sean los y las jóvenes los que puedan acceder gratuitamente a las diferentes tecnologías. Nosotros a
través del evento estamos encontrando soluciones muy particulares para problemáticas en cada localidad. Por ejemplo, en Tunjuelito levantamos en una fase preliminar cuáles eran las problemáticas que más afectan a la comunidad. ¿Qué sucedió? Producto de esas problemáticas diagnosticadas, logramos consolidar un grupo de consultores quienes trajeron algunas soluciones de impacto a corto plazo y que estamos plasmando en eventos como el FES Latin Sol, y consolidamos hackatones o soluciotones con el propósito de dar una solución efectiva y final a las problemáticas de la localidad, en este caso Tunjuelito. Muchas de esas soluciones que encontramos aquí en el evento son las mismas que vamos a montar en otras localidades en Bogotá, en otras de las 20 localidades y también en otras ciudades en Colombia y en América Latina. Bueno, esta es una alianza estratégica entre la Secretaría de Gobierno y la Alcaldía Local de Tunjuelito, en el cual hemos logrado hacer un ejercicio de unir esfuerzos, de unir recursos para que se pueda hacer este primer gran evento en la ciudad. La Alcaldía Local de Tunjuelito le apuesta, pues obviamente, a todo el tema de reconocimiento. Lo que buscamos es que los aplicativos y las cosas que salgan hoy como resultado del trabajo de los jóvenes serán puestos en funcionamiento por parte de la Alcaldía Local, y va a haber unos incentivos y una serie de acompañamiento por parte tanto de la Secretaría de Gobierno como de la Alcaldía Local para que puedan ser masificados en las diferentes localidades de la ciudad. Mi nombre es John Alejandro Sánchez, soy el inventor del motor magnético mecánico MAGMEC. Este motor ha tenido reconocimiento a nivel internacional en el Salón Internacional de Ginebra, Suiza, con la medalla de plata reconocido por la OMPI y por la IFIA. Este motor básicamente es una planta de energía motriz, el cual cuenta con unas aletas que son imanes, ellas pivotan, tienen una carga magnética dirigida hacia la periferia con la misma carga positiva o negativa, las cuatro aletas. Ellas, en la medida que van avanzando, van girando un eje a través de una biela que empuja un piñón móvil apoyado en un piñón fijo central. El movimiento se da como las explosiones de un vehículo, debido a que la carga magnética positiva, cuando se enfrenta con la positiva, repele, y cuando ya llega a su punto máximo, la biela del cigüeñal empieza el momento descendente, y en ese mismo instante la carga contraria cambia y empieza a actuar y empieza a trasladarlo hacia la periferia. Entonces tenemos como si fueran cuatro explosiones, dos que van desplazando de cargas positivas o negativas, la misma carga, y al mismo tiempo las que van atrayendo. Este motor está diseñado básicamente para los autos, para todo lo que tiene que ver con los aviones, avionetas. De Tunjuelito, este festival es muy importante ya que tiene muchos jóvenes y personas que están interesadas en el desarrollo de soluciones tecnológicas a las distintas problemáticas de la localidad de Tunjuelito, y además que es una de las formas de construir una Tunjuelito humana que propenda, pues, por la disminución de la segregación, por las soluciones que logren encadenar todo el tema de la gobernanza del agua, ya siendo parte de la cuenca media del Tunjuelo, y efectivamente porque se construye toda una noción de lo público y de la participación de las jóvenes y los jóvenes como ciudadanos de la Tunjuelito humana. El Festival Latin Sol de Tunjuelito es el primer encuentro de jóvenes creadores de la ciudad que busca convocar a los diferentes creadores, programadores, diseñadores del sur de la ciudad para que los jóvenes sean los que les apuesten a la creación de soluciones que puedan transformar su territorio. Estamos hablando de crear aplicativos, por ejemplo, que busquen solucionar las problemáticas cotidianas de los jóvenes.
El Fest Latin Soul es una propuesta realmente nueva en nuestro país, en donde invitan y hacen parte los diferentes actores, incluyendo los jóvenes, a que participen en soluciones a las problemáticas de cada región. Hay formas para poder tratar estos grupos. Uno de los objetivos de la Asociación Colombiana de Inventores es involucrar, es incluir a estos jóvenes desde pequeña edad para que puedan hacer parte de este proceso creativo, el cual se da en los colegios, en las escuelas, y que tiene que seguir tanto en la secundaria y en la universidad para poder llegar a tener verdaderos emprendedores e inventores. Todo desarrollo de un país está ligado íntimamente a la creatividad en el área de la tecnología. En la medida que nuestros jóvenes empiecen a presentar soluciones en el área de la tecnología, pues estamos hablando de un país a corto plazo. Si fomentamos este tipo de festivales, a corto plazo, un país bien desarrollado. Empezar a ver los cambios que se producen. Es decir, si nosotros empezamos a llevarlos a los diferentes países, a las diferentes ferias, e incluso empezar a fomentar ferias de la creatividad aquí en Colombia, donde ellos estén participando en conjunto con creativos internacionales, esto da mucha motivación. Es la posibilidad de replicar las soluciones que encontramos en estos territorios a otras ciudades en América Latina que al fin y al cabo tienen las mismas problemáticas que tenemos acá en Colombia. Les esperamos en el próximo Fest Latin Soul 2014 a celebrarse a nivel nacional en Bogotá, en Corferias, y el próximo año tendrán gratas noticias desde el Fest Latin Soul en otra capital de América Latina.